Bienvenidos, esto es Chinese Knives. Pasa y disfruta. Todos tenemos sueños en la cuchillería. Y uno de los míos ha sido desde hace años que Sanremo por fin se decidiera a sacar al mercado cuchillos y no solo navajas. Y por fin ha llegado el momento. De entre los cuchillos que ha sacado, a mí el el que más me ha traído en diseño ha sido el S625. Pero cuando vi el S725, que es su, su versión mayor, una versión más grande, pues tuve claro que era el que quería probar primero. Y aquí lo tenemos. Así que. Lo primero, la textura del mando en G10. Es una textura de tipo poroso. Un poco parecido al Hans Pollux. Con buen agarre, pero de tipo poroso. No tanto como un relieve mmm, grande en G10, sino poroso. El mango se adapta bastante bien a la mano, por cierto. Y ahí tenemos eh, el percutor, o rompe vidrio, rompe cristales. Que por cierto es diferente al, al del cuchillo S625, que es la versión menor de este cuchillo. Me gusta más este, este rompevidrio. El acabado es muy bueno, muy bueno. Si pasas el dedo, verás que no tiene absolutamente ningún escalón. Lo que es el, el acero con, con las cachas en G10. El cuchillo es enterizo. Fijaros en la hoja: una hoja con un gran ancho de pala pero que a su vez ofrece una penetración impresionante. Porque claro, aunque el ancho de pala es grande, pero cae bastante la punta desde arriba. Tiene un, una caída abrupta que hace que tenga pues, muy buena penetración. Y esta joroba pues, es muy buena. Esta joroba pues en, en principio está hundido hacia adentro, pero luego sube. Y está en una posición perfecta para poner el dedo. Absolutamente perfecta. Ahí está. Y el, el agarre. El agarre es muy bueno porque los dientes están bastante juntos y, y bueno, sin hacer daño al dedo, el agarre para mí es perfecto. Y la ergonomía muy buena. Ahí tenemos el agarre invertido. Queda la mano muy bien. Y en general el cuchillo siente la mano como un guante. Esa, esa sería mi frase para este cuchillo. Como un guante. La guarda, que es muy generosa, muy grande, hace que no se te deslice la mano hacia el filo. Lo cual pues está muy bien, ¿no? Si vas a, a pinchar en algo duro. Entonces, entre esa guarda y la joroba que tiene arriba para el dedo, con tan buen agarre más el mango que es muy anatómico, pues a mí me sienta para en mi mano como un guante este cuchillo. Muy bueno y muy cómodo. De, de los mejores. Como sienta en la mano, de los mejores. De, de las mejores sensaciones de los cuchillos que tengo. Un cuchillo parecido, pues me ha costado encontrar, porque el único que he visto semejante sería este, el CIMA 1058. Como veis, pues mantiene algunas de las características de, esta, de este Sanremo 675. 625. El CIMA 1058 es... Buen cuchillo también. Pero en la mano no siente igual de bien que el Sanremo. Ya haremos una comparativa en otro vídeo, quizás. En un versus, uno contra otro. Bueno, vamos a probar qué tal viene el filo. Bueno, ¿hay algo más que decir? Fijaros la velocidad con la que corto. Y es que es bestial el afilado que trae. Un poco como. Como la navaja CH que probamos hace poco. Fijaros, habéis visto la curva, ¿verdad? Y mirad esta curva, que ya más cerrada no puede ser. Fijaros lo que hace. Uno de los mejores afilados que me haya llegado nunca. Igual que la navaja CH3504, que probamos hace poco. Es que corta lo, lo, las curvas y los trozos de papel. Pues ya veis. Probar a hacer una, una curva tan cerrada como esta. Vamos a probar un poco más porque cuando un cuchillo viene tan afilado, la verdad es que gusta. Fijaros el tirabuzón que va haciendo ahí. A ver si enfoca y vemos cómo ha quedado eso. Mirad los dos de abajo. Creo que ya más fino no se puede cortar el papel. Más fino, creo que no. un poquito más. Vamos a hacer unos cortes aquí, intentando hacerlos muy cercanos unos a los otros, a ver cómo queda esto. Vamos a ver si enfoca y, y comprobamos a ver qué hemos conseguido. Estas cosas me gusta a mí verlas, aparte de cortar el papel a tajos, porque lo fino que queda el papel, me hace una idea de lo afilado que está también el filo fijarlos de abajo los pelillos de abajo lo finitos que son lo cercano que está entre corte y corte este cuchillo está muy 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 afilado de los mejores de los mejores afilados de fábrica que me han llegado así que poco más que decir ahí lo veis este cuchillo corta. Y vamos con la funda. Bien, la funda pues es parecida a lo que solemos encontrar en este rango de precios. En otros cuchillos chinos de calidad. Es de Kydex, con su agujero para drenaje, pero tiene una característica diferente que no habíamos visto hasta ahora en ningún cuchillo, que es este soporte. Un soporte que puede girar 360 grados para poner el cuchillo en horizontal, en vertical, en diagonal o como queramos. Que creo que es una cosa interesante y bueno, es la primera vez que, que lo vemos en mi canal. así lo pondríamos en vertical con la palanca lo podemos girar soltamos la palanca y ya él pues encuentra su sitio no la retención de filo la retención del cuchillo en, en la funda pues es enorme Está perfectamente retenido y no se mueve nada, 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 nada. Fijaros. Lo voy a sacudir con, con bastante fuerza, bastante violencia y el cuchillo no sale ni por casualidad. Es más, esto es un punto negativo también porque es tan fuerte la retención de, de la funda que luego hace falta demasiada fuerza, en mi opinión, para poder sacarlo. Así que incluso se pasa de dureza. Y bueno, pues aquí está esta revisión de este cuchillo, que era el que más ganas tenía de probar. Me parece un cuchillo anató anatómicamente muy bueno, se adapta muy bien a la mano, me gusta el mango, la hoja me gusta mucho por la anchura de pala y la penetración que tiene, me gusta la joroba con la cremallera, muy bueno también, y el cuchillo queda como un guante. Y como punto negativo, que antes no lo he dicho, en el mango sería el agujero que tiene en el medio. Que el agujero, de forma estética, a mí no, me da un poco igual, pero es verdad que notas el agujero en el dedo que cae en esa zona en el mango. Entonces, ese sería uno, uno de mis puntos mmm, que, negativos de, Que tampoco es muy grave, pero se, yo lo noto. Al agarrarlo, el agujero. Entonces preferiría que no estuviera ese agujero. Por lo demás, pues me parece. Un cuchillo mmm, bastante bueno. Bastante bueno y recomendable. Y veréis opiniones por ahí. Mmm, y creo que, que toda es bastante buena. Por cierto que el acero es 8CR14 MOB. No es el típico Sandvik 12C27 al que nos tiene acostumbrados Sanremo. Pero bueno, ellos han decidido hacerlo así. Y nada más. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vamos a ver pronto. Gracias y un saludo.